Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Bien, y usted con la lluvia, no ha llovido por... Ha llovido poco, fíjese. Ah, Ha no, aquí llovido. bastante fuerte ha llovido. Ajá. Ah, pues a ver, ¿verdad? Por zonas ha de estar más fuerte, pero Sí, sí, por aquí. por zonas, por lo visto, sí. Sí, por aquí ha estado suave. Ah, qué bueno. Ojalá Sí. no sea lloviendo tan... Tan fuerte, ¿verdad? Que esto de la lluvia es Que bien hace mucho destrozo. complicado a veces. Hay algunos que necesitan lluvia y otros que no. Es bien complicado. Ajá, Sí. Lo que sí sabemos es que la lluvia la necesita la tierra por el sí, alimento, pues, ¿verdad? y nosotros también para todos los alimentos y para todo. Exacto. Así que bueno, toca solo ver y qué pasa, Sí, ¿verdad? gracias a Dios llueve todavía. Gracias a Dios. Ajá. Así es. Mire, ya vamos a la mitad como si nada del Mire, curso. ya terminando las 2 semanas, ¿cierto? Bien rápido. Sí, de verdad que el tiempo no se siente y uno dice, el día tampoco uno lo siente. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ya llegamos a la mitad. Sí. Gracias, Ale. Okay. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Yamilet.
Sánchez Marcó. Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Continuamos con las funciones de búsqueda. Para este día corresponde la función índice. Veamos entonces que esta función lo que hace es que nos permite mostrar el valor de una matriz de datos al indicarle la posición de la fila y columna donde se encuentra el dato que necesitamos. Esto ya lo habíamos visto un poco, ¿verdad? Las funciones anteriores, que necesitamos saber la posición, porque las funciones de buscar es un argumento obligatorio que se pide que se le indique en qué número de fila o en qué número de columna se encuentra el dato que deseamos. La función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Entonces, la función índice igual. Hay que indicarle una posición del dato. Y se puede utilizar de dos formas esta función. En su forma de matriz, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y de columna. Ah, ok, Katherine. Muy bien. Ah, o sea que ya algunos ya terminaron ese módulo. Qué bueno. Sí, pero Excelente. es de inglés. Es de inglés. Sí. Ajá, muy Gracias. bien. Muy bien, pero vamos empezando. Estamos a 6 minutos y vamos todavía introduciendo el tema. Entonces, esta función en su forma matricial. Si el primer argumento de índice es una constante matricial. Esta es la sintaxis de la función en su forma matricial. Los argumentos son matriz, número de fila, número de columna. Esos son los tres argumentos. Y el argumento matriz es obligatorio, que va a ser el rango de celdas o una constante de matriz. Si matriz contiene solo una fila o columna, el argumento numFila o numColumna correspondiente es opcional. Si matriz tiene varias filas y columnas y solo usa número de fila o número de columna, índice devuelve una matriz de dicha fila o columna completa. También el argumento obligatorio es el de fila. A menos que el número de columna esté presente, dice, seleccione la fila de la matriz desde la cual devolverá un valor. Si se omite número de fila, número de columna es obligatorio. Entonces, pues ahí depende, ¿verdad? Entonces, el número de columna es opcional, pero como va a depender de que si se le indica número de fila o no, entonces el número de columna viene a ser obligatorio. Entonces, seleccionará la matriz y devolverá un valor. Y si se omite columna, pues entonces dice que el número de fila es obligatorio. El punto es que de estos argumentos haya uno que sea obligatorio. Y en su forma de referencia, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas.
Si la referencia se compone de selecciones no adyacentes, puede elegir la selección donde buscar. Y la sintaxis de esta forma tiene referencia, número de fila, número de columna y se agrega el argumento número de área. La referencia es un argumento obligatorio que puede ser uno o varios rangos de celdas. Si especifica un rango no adyacente para la referencia, escríbalo entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, el argumento número de fila o num columna, respectivamente, es opcional. Por ejemplo, use índice. Y aquí está, ¿verdad? Referencia, número de columna. Podría usarse solo así como está en este ejemplo, para un argumento ref con una sola fila. Y por supuesto, indicar el número de fila es obligatorio. Y el número de columna es opcional. Devolverá igual una referencia. El argumento que se agrega en su forma de referencia igual es opcional el número de área porque en ese argumento dice que se selecciona un rango de referencia. Igual, lo común es que va a devolver la intersección de fila y columna. La primera área seleccionada o especificada se numera con 1. La segunda con 2 y así sucesivamente, lo veremos. Si se omite, pues dice las áreas se muestran aquí, deben estar en una hoja. Si especifica áreas que no están en la misma hoja, se provocará un error de valor. Si necesita usar intervalos que se encuentran en hojas diferentes entre sí, se recomienda usar la forma de matriz, la primera, de la función índice. Y usar otra función para calcular el rango que compone la matriz. Y aparece otra función, que es la función elegir para calcular el intervalo que se va a usar. Aquí hay un ejemplo. Estos son los rangos. Vea que no es solo uno. Es el rango de A1 a B4, el otro rango de D1 a E4, aquí hay tres rangos, y el otro que va de G1 a H4. Entonces le asigna un número de área respectivamente. Este sería el primer rango, se le asigna el 1, el segundo rango el número 2, el tercer rango el número 3. Pero veamos entonces algunos ejemplos de esta función. Tenemos la forma matricial de la función índice. Esto ya es conocido para nosotros en el que se listan nombres, se detallan algunos meses y estos números que representan el número de fila o columna que podría intersectar un valor. Dijimos que estos números los usábamos para ubicarnos, ¿verdad? ¿En qué posición se encuentran las filas o columnas de los valores de la matriz? Entonces, aquí viene un ejemplo de búsqueda en esta matriz, la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna. La intersección aquí es 2.900. Y para que eso ocurra, aquí está ya la función aplicada, ¿verdad? La función índice, la matriz, el número de fila
el número de columna en su forma matricial. Y ahí están los tres argumentos. Y precisamente se le está diciendo, ok, devolvamos el valor entonces de esta matriz en la fila 3, columna 2. Y por supuesto, devuelve esto. Fila 3, columna 2. Ahora viene, nos dice que mostremos el valor de la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Quinta fila, cuarta columna. Debería de esperar un 2100 cuando hagamos la función índice. Entonces, haciendo la función, la matriz, pues es esta, ¿verdad? Es completamente toda esta. A ver, voy a dejar así la selección. Solo quiero verificar algo. Aquí viene de C8 a F16. El rango que se está tomando acá es sin los encabezados. Porque si no, no corresponderían estos números que ya vienen, ¿verdad? Ya vienen ahí. Entonces, la matriz es solamente del valor que se necesita para este ejemplo. Entonces, igual voy a tomar la matriz solamente de los valores, porque la solicitud está siendo bien específica. Que lo que se quiere es, de esta matriz, el número de fila 5 y el número de columna 4. Entonces, ha devuelto 2100, que era lo que se esperaba. En el otro ejemplo dice que hay que buscar en esa matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila en la segunda columna. Primera fila, segunda columna. Es decir, el vendedor Juan en el mes de febrero. Entonces, la función de la matriz solamente el rango numérico pero de columna número de fila dice la primera, la 1 y el número de columna la 2. Entonces, nos ha devuelto, ¿verdad? Eso. Ya luego nosotros decimos, si queremos, por ejemplo, al vendedor Ernesto en el mes de marzo, ya decimos nosotros, la fila es la 6 y la columna es 3. Y ahí pues solo vamos cambiando de acuerdo a lo que queremos ver. En su forma matricial, en la siguiente hoja. La función referencial o la forma de referencia. Se muestran dos matrices, ventas de años distintos, y dice que se va a buscar en las dos la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Viene el ejemplo y dice, bien, esta es su forma de referencia. Como hay dos matrices en las que se desea hacer la búsqueda, de C8 a F16, que sería la primera matriz de un año, separada por un punto y coma, la siguiente matriz que va de C21 a F29, y entonces en las especificaciones dice tercera fila, segunda columna del año 2. Entonces este 2 es la segunda matriz que aparece acá.
Y lo siguiente que se solicita, que hay que buscar siempre en las dos matrices, la venta que corresponde a la celda de la primera fila y tercera columna del año 1. Primera fila, 1, 2, 3, tercera columna, tendría yo que esperar este 2.900 en su forma de referencia. Entonces, la función primero de esta matriz. Pero como van a ser dos matrices, tengo que abrir otro paréntesis acá, para que el argumento matriz me tome las dos matrices. Punto y coma para separar la otra matriz. Seleccionar el rango de la matriz 2, del año 2. Y ahí ya tengo las dos matrices. Cierro un paréntesis porque ese es el argumento de referencia, sería en este caso. El número de fila dice que es la primera. El número de columna, la 3. Y aquí tenemos que decirle del año 1, de la matriz 1, de aquí que nos devuelva entonces la matriz 1. Y es exactamente lo que esperábamos, que nos devolviera el 2.900. Nos sigue indicando que busquemos otra venta en las dos matrices de la primera fila y tercera columna del año 2, que tiene la misma cantidad. Entonces, como son dos matrices, voy a abrir otro paréntesis. La primera matriz va a ser esta, separada por punto y coma. La siguiente matriz. Cerramos el paréntesis para el argumento de referencia. Y coma, el número de fila nos está indicando la 1. Número de columna nos está indicando la 3. Y el número de ara nos dice el año 2. Por lo tanto, va a ser la segunda matriz especificada en este argumento. Y nos devuelve 2.900, que es el valor que está en esa intersección. Y nos está pidiendo algo más. Vamos a buscar la venta que corresponde a la celda de la última fila y la primera columna. Nos va a devolver este 3.000. Entonces, doble paréntesis porque vamos a hacer la comparación de dos matrices. Doy coma la otra matriz. Cerramos paréntesis para ese argumento, punto y coma. La fila sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fila 9 y la columna 2. ¿Qué me devolvió? 1. A ver qué puse mal. Las matrices. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le falta poner, creo, de cuál de las matrices, si es de la uno de la... Es cierto. Por eso es que me dio ese 3.500, porque no le indiqué, exacto, no le indiqué que lo que queremos es de la segunda matriz. Muy bien. Entonces, eso era última fila y primera columna. Aquí va el 1. Yo le puse 2, me devolvió este 4.800, pero no se estaban pidiendo la primera columna. Y nos ha devuelto el 3.000.
Entonces tenemos que estar como claros, ¿verdad? En qué posiciones, en qué filas están. Por eso Tengo es, una. sí. Mire, y como allí las dos matrices tienen como que las mismas cantidades, pero digamos, si una matriz tuviera una cantidad y otra cantidad, que nos diera ahí cuando ya se hace la fórmula y todo. Me habla de tamaños, ¿verdad? De tamaños de matriz. No, vaya, de los números, de los meses. Todos los nombres de las personas casi tienen de las ventas del año 1 con el 2, casi todas son iguales, al menos de las que hemos hecho ahorita son de las mismas. Pero digamos, en el año 1, digamos, en la primera fórmula que hicimos, que es de 2.900, abajo 2.900 también en el año 2. Pero digamos, si en el año 1 tuviera 1.900 y en el otro 2.900, ¿ahí cómo sería? Ah, simplemente lo devuelve. Yo le puedo cambiar aquí, le cambio, ¿verdad? En lugar de que diga 2.900, le puedo poner 1.900. Y aquí cambió si se fijó, ¿verdad? Ah, sí. Aquí simplemente nos está devolviendo el valor que está en esa posición. Este lo ha devuelto, este 2.900 lo ha devuelto de aquí. Igual pasaría. Le voy a poner ahí 2.900, vea lo que pasa ahí. Y le voy a poner aquí 1.900. Y vea lo que va a pasar acá. Ah, no, se está cambiando esto. Entonces, realmente, ahorita quizá fue como por pura coincidencia, ¿verdad? Pero la función nos va a devolver el valor que encuentre en esa intersección. O sea, que si yo quisiera, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es un valor diferente de la última fila y la columna del año 2, ¿verdad? De esta matriz. Entonces, simplemente, pues casualmente aquí son valores coincidentes, pero realmente va a devolver el valor que encuentre en la celda intersectada. Digamos que no tiene nada que ver las cantidades que tenga, sino que lo importante es lo que le ponemos en la fórmula, el producto. Exactamente. Ay, pensaba que variaba entre un año y otro, iba a poner como ciertas cantidades si variaban, si no tenía la misma. Usted sabe que aquí lo que podemos hacer, si a nosotros no nos gustan estas ventas, voy a dejar, la voy a borrar. Y vea que aquí ya dice cero. Ajá, entonces, yo puedo generar, acuérdese, números aleatorios. Entonces, voy a seleccionar el rango donde yo quisiera números aleatorios. Voy a hacer la fórmula. Sí, Ana, adelante. Sí, o sea que aquí en la donde están lo verde es del año de la venta del año 2, ¿verdad? Sí, la venta del año Ah, 2. okay, sí, que ahí me había perdido. Digamos que voy a generar números aleatorios para no quedarnos con las ventas que ya venían, ¿verdad? Y vamos a generar ventas desde 1.000 hasta 10.000. Para que se llene la matriz toda automáticamente, voy a presionar Control Enter. A tener números aleatorios más rápido. Y mire aquí, ha cambiado. Lo mismo. Perdón, ¿Sí? y podemos trabajar con varias matrices, así siempre el proceso. Con varias Pueden matrices. ser varias. Sí, pueden ser varias. Usted puede tener 4 años y usted lo Ajá. puede seguir trabajando igual. Ponemos las 4 matrices y decirle de dónde queremos extraer, de qué año. ¿De qué matriz queremos extraer el dato? Voy a generar aquí números aleatorios también. Voy a borrar esos que están ahí y vea que aquí ya se hicieron ceros, ¿verdad? Porque no hay ninguna venta y voy a hacer lo mismo. Dejo seleccionado el rango y utilizo la función que nos genera números aleatorios y yo estoy diciendo que voy a generar números entre 1.000 y 10.000. Y para que se llene automáticamente el rango, control enter.
Y ahí vea que nos ha devuelto lo que se indicó en ese momento. Entonces, yo puedo tener aquí otras matrices. Si quiere, vamos a hacerlo quizás. Voy a hacerle copia a esta hoja para hacerlo un poco diferente. Voy a mover o copiar, mover al final, crear una copia. Ya aquí, digamos que voy a borrar esto, como para que las matrices nos queden. Voy a eliminarlo. Y para copiar esto y que nos queden, lo voy a dejar con valores aleatorios, no importa que se estén moviendo en este momento. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y ya esta sería ventas año 3. Ventas año 4. Y vamos a hacer la búsqueda. La vamos a hacer arriba. Yo les he recomendado que hagamos la búsqueda aquí del lado de arriba, ¿verdad? Para que no afecte, aunque aquí ya, así como yo lo he puesto, está como ya definido que esos son los tamaños de las matrices. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, el primer criterio es las matrices, la fila y la columna, porque los argumentos de la función índice nos pide. La función índice nos pide la matriz, la fila y la columna. Entonces, digamos, escribamos aquí, por ejemplo, un número de fila y escribamos aquí un número de columna. No le voy a cambiar esos aleatorios para que vayamos teniendo. Aquí se me modificó esta, pero no importa. Aquí digitemos acá el. Le voy a poner todos los bordes, le voy a poner el borde exterior grueso. Para digitar aquí el número de fila y el número de columna. Entonces, como son de tamaños iguales, tienen 9 filas y 4 columnas. Entonces, los números voy a ponerlos aquí. Filas 4 y, no, 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 filas 9 eran, ¿verdad? Y columnas 4, entre esos números. Entonces aquí, que es, acuérdense que aquí lo mismo puede pasar, ¿verdad? Que lo elijamos de una lista, que sería, lo que pasa es que hacerlo en lista sería mucho mejor si tenemos los datos en una lista. Aquí puedo, acuérdense que la lista se puede generar, permitir lista, aquí, ¿verdad? Separando, solo que si no quiero hacer eso, puedo dejar un rango por aquí del 1 al 9 para después solo seleccionar. Entonces, la lista va a ir de este origen. Y aquí en columna es más fácil. Le decimos que vaya de, porque son 4 nada más. Lista. Uno, dos. Entonces ahí seleccionamos el número de columna, seleccionamos el número de fila y entonces aquí que nos diga la venta. Que nos dé allí la venta. ¿Qué es lo que va a encontrar de aquí? Que nos dé allí la venta. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos dé la venta? Habría que decidir de qué matriz, ¿verdad? Función índice. La matriz. Acuérdese que aquí vamos a escribir otro paréntesis porque vamos a escribir no solo una matriz, sino que varias. En este caso, 4. Esta matriz es la primera, punto y coma. Esta es la matriz 2.
Estoy con matriz 3, estoy con matriz 4. Hasta ahí se termina el argumento matriz, cierro paréntesis, punto y coma, me pide ahora el número de fila. Como yo ya hice aquí esto, ya no escribo aquí un número exacto, sino que lo agarro de aquí. El número de fila va a ser el que se seleccione acá. El número de columna va a ser el que se seleccione aquí. Y el número de área es de qué año queremos nosotros ese dato. Esta es la matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4. Entonces, del año 4. Cerramos el paréntesis. ¿Y qué voy a esperar? Del año 4, fila 5, columna 3. Año 4, 1, 2, 3, 4, 5, columna 3. 7.172. Ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más grande y lo vamos a poner en dinero. Entonces, si yo selecciono, queremos, incluso podemos hacer este año, del año 4, ¿verdad? Podemos hacer otro convito, otra lista por aquí, ¿verdad? Que nos diga año. Y seleccionemos. Hagamos una validación también, ¿verdad? En datos, ya que son 4 años, hagamos una lista que vaya igual del 1 al 4. Entonces, ahí en el año ya decimos del año 2, pero aquí ya no le pongamos el 4, ¿verdad? Sino que pongámosle esta referencia, el año que alguien seleccione, entre el año 1 al 4, ¿verdad? Entonces, del año 2, la 5, columna 3. Año 2, 1, 2, 3, 4, fila 5, columna 3. ¿Qué nos ha dado? 4.000. Ah, no, es que el año 2. ¿Año 2 qué? Fila 5, columna 3. Año 2, fila 5, columna 3. 4.139. Entonces, ahora y ahí vamos cambiando como queramos. Queremos la fila 7 de la columna 3, que es el mes de enero del año 3. Entonces, el año 3 en su fila 7, Susana, mes de enero, 6.849. ¿Perdón? Ahora, eso de ir como, híjole, estar contando las filas, ¿verdad? Y estar contando las columnas, porque aquí, porque las matrices son pequeñas, pero ya en la vida diaria tenemos unos grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, eso de estar diciendo, ah, es que va a estar ya por la fila 9000. Se imagina usted andar en eso. Entonces, la función que es como ligada a la función índice, es la función coincidir. Y veamos esa función coincidir, la voy a escribir acá. Función coincidir. Nos pide estos argumentos, el valor buscado, la matriz buscada y el tipo de coincidencia. El valor buscado, tanto para fila o para columna, ¿verdad? Ahora las cosas cambian un poquito con esta función coincidir, pero viene a ser una gran ayuda para la función índice, porque ya vimos que la función índice lo que nos está pidiendo es un número de fila y un número de columna. Eso es lo que nos está pidiendo la función índice. Ahorita las hemos seleccionado de aquí porque estas matrices tienen 9 filas y 4 columnas, pero imagínense aquellas matrices que tengan 1.000 filas, 30 columnas. Entonces, bien, se nos complicaría un poquito eso, ¿verdad? Entonces, esta función viene a ser
de una gran ayuda. Entonces, ¿quién necesita la función coincidir? Necesita ir a buscar, en este caso, vendedores y meses. Ya para decir específicamente, ¿verdad? Necesitamos saber la venta de Jessica en el mes de abril. O sea, ya no decir posición, fila 4, columna 4, porque eso viene a ser un poco complicado en grandes volúmenes de datos. Entonces, mejor le decimos, Jessica, mes de abril. ¿Qué valor me va a devolver? Pues el 1116, pero antes de, veamos qué dice, coincidir en su pequeña ayuda que tiene aquí. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Entonces, digamos, vamos a escribir ahora. Voy a hacer, quizás voy a borrar esto. Es esto. Para que se me borre eso y decir, ¿verdad? Vendedor y mes. Entonces, en el vendedor voy a hacer una lista. En el vendedor voy a ir a datos. Voy a ir a la validación, permitir lista y el origen vendedores. Ahí están los vendedores. Aceptar. Para así poder seleccionar un vendedor, ¿verdad? Y en el mes voy a hacer lo mismo. Voy a dejar aquí el mes Jessica. Y en el mes voy a hacer lo mismo. Voy a hacer la validación con una lista y que el origen son estos meses, ¿verdad? Entonces ya tengo ahora cómo ir eligiendo el vendedor y el mes. Incluso el año, ¿verdad? Ahí podemos seleccionar aquí si necesariamente, incluso le podemos ya no solo que diga año 1, año 2, sino que podemos decir ventas del año 2000. Quiero ver, 22, 23, 21, 20, del 19, 2019, 2020, 2021, 2022. Como para ya darle un poco de más realidad, ¿verdad? Año, y aquí nos vamos. Puedo hacer una pequeña listita para no escribir allá quizás todo, ¿verdad? 2019, 2020, como mi origen de datos. Entonces aquí hacemos una listita. Y que el origen sean los años en cuestión. Y seleccionamos, por ejemplo, esa, ¿verdad? Entonces, quisiéramos esto. Del vendedor Jessica del mes de abril del 2021. Jessica, abril, este dato quisiera yo, ¿verdad? Del mes de abril en el 2021. Entonces voy a poner aquí. Como el vendedor, a ver, voy a escribir coincidir. Ando buscando este valor del vendedor. El valor buscado sería este valor. De la matriz buscada, ¿de cuál matriz sería? Tengo que tener como los vendedores aparte de este, ¿verdad? Una matriz donde lo encuentre, ¿verdad? Andamos buscando a ese vendedor en la matriz donde lo vaya a encontrar. Y el tipo de coincidencia le vamos a decir que sea exacto. Dice que la posición es 4 y definitivamente ya lo sabíamos desde antes. Solo que ahora ya no nos estamos matando nosotros que allá por la fila 500. Ya no, ¿verdad? Simplemente él nos va a decir, ok, está en la fila 500. Entonces aquí nos dice
esta función coincidir que este vendedor en esa matriz, en su coincidencia exacta, está en la posición 4, en la fila 4. Entonces, si cambiamos a Ernesto, nos dice que Ernesto está en la fila 6. Que si René está en la fila 9. Que si Pedro está en la fila 2. Entonces, ya esto ya sería de, ya no necesitamos esto. Ya no necesitamos nosotros hacer los números. Este es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Ya no necesitamos hacer eso, sino que esta función nos devuelve la posición de fila de ese vendedor. Ahora, ¿qué posición tiene el mes de abril o cualquier mes que vayamos a seleccionar, verdad? Igual utilizo la función coincidir. Ando buscando ahora el mes en la matriz en donde exista, ¿verdad? ¿Qué sería aquí? ¿A dónde va a ir a buscar el mes? En la matriz a donde estén los meses. Y le vamos a poner el tipo de coincidencia exacto. Entonces nos dice que el mes de abril está en la posición 4, en la columna 4. Entonces, el mes de febrero en la columna 2. Entonces ahora, Laura, en el mes de abril, Laura está en la fila 3 y el mes de abril en la columna 4. Entonces, que nos dé la venta aquí. Venta. Ahora ya tenemos que utilizar la función índice porque la función índice, vea, dice que devuelve un valor o referencia. Y como lo que queremos, no queremos la posición, queremos el valor de la venta. Entonces, la función índice, ¿de cuál matriz? Allí podemos hacer otra cosa. Podemos hacer otra cosa. Podemos nombrar los rangos si quieren, ¿verdad? Podemos nombrar a este rango, le podemos poner aquí un nombre que diga B2019 si quieren. Así. A este rango le ponemos, creo que no agarró el nombre, B19 si quieren, B19. Ay, que... ya saben por qué pasa eso, ¿verdad? Porque le estoy poniendo un nombre de celda, cosa que no puede ser. Entonces, por eso me lleva a la B19. Entonces le vamos a poner BTA 19. A este rango. ¿Y cómo existe la celda? Como casi no las usamos porque están tan lejos, pero pongámosle un nombre entonces que. Pongámosle un nombre que sea representativo. Vamos a ponerle este representativo de ese rango. Ni modo, ¿verdad? Venta 2019. No quería hacer el nombre largo, pero me va a quedar largo. Pero representativo, ¿verdad? Le vamos a poner venta 2020. Venta 2021. Venta 2022. Entonces, vamos a decir función índice. ¿De cuál matriz? Y les vamos a decir, vea, venta 19, punto y coma, venta 2020, punto y coma, y 1. 22. Y ya que tengo las matrices, cierro el paréntesis de ese argumento. ¿En qué número de fila? Pues ya lo sacamos aquí. Que me saque este número de fila
¿En qué número de columna? De este número de columna. Y el número de área que sea este. Ahí va a ser, no, no así. Ahí sí necesitamos decirle, porque ahí sí no nos va a aceptar 2021. Ahí sí hay que decirle lo que sacamos aquí. El año 1, el año 2 o el año 3, ¿verdad? Lo que podemos hacer es hacer la referencia o ligarlo de esta celda para esta. Voy a seleccionar esta porque aquí ya estábamos claros, ¿verdad? Que tenemos cuatro matrices. ¿Qué me va a devolver según esto? Si aquí dice que de la matriz 3, entonces 1, 2, 3, me va a seleccionar la venta de Laura en el mes de abril del 2021. ¿Qué esperaría? Venta de Laura abril en 2021. Espero que me devuelva el 8.367. Cierro paréntesis y me devuelve otra cosa. Porque, a ver, Laura abril en la venta 2021 del rango de la matriz 3, 1, 2, 3. Número de fila, número de columna. Veamos qué es. ¿Qué me devolvió? 9.000. ¿A dónde está? Pues sí, aquí está. Es que yo estaba viendo otro dato. Me ha devuelto lo que esperábamos. Laura, abril en el año 3. Y lo que pasa es que como lo tengo en aleatorio, pero se lo voy a quitar para ya no estarnos diciendo y por qué tiene otro valor. Le voy a, ya que estamos, digamos, definidos, que esos son como nuestros rangos, lo había dejado así para, por el tema de valores, ¿verdad? Que viéramos que si aquí cambia, el resultado que nos va a mostrar va a ir cambiando. Le voy a quitar la fórmula esa, la voy a copiar y solo voy a dejar los valores. Y hacer acá. Estoy quitando el aleatorio ya para estar como fijos en valores. Entonces dice. Laura en el mes de abril en el 2021 tiene 4.838. Juan en el mes de marzo en el año 4, que sería para nosotros el 2022, vamos a ir a ver. Juan en el mes de marzo en el año 4. Para nosotros sería el 2022. Vamos a ver si aparece el 7.290. Juan en el mes de marzo, en el 2022 tiene 7.290. Entonces, ya tenemos un poco más dinámica las tablas, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Yo simplemente puse nombres de rango para no decir que la matriz va de C11 a F19. Es un poquito más complicado eso, ¿verdad? Por eso puse nombres de rangos. Y aquí ya estamos haciendo referencia a estas celdas que gracias a la función coincidir. Yo ya no tengo que ir a contar la fila ni la columna. Pero podemos hacer que no diga E2 porque no está del todo bien que tengamos estos números. Claro, nosotros ya sabemos que nos han dado estos números, ¿verdad? Ya sabemos que esos números son gracias a la función coincidir buscando este valor
en esa matriz, ¿verdad? En su coincidencia exacta, ya sabemos. Por eso estamos haciendo referencia a esa celda, pero si no, en verdad, en la vida real se utiliza de esta manera. Voy a copiar la forma, Rosé, y en lugar de que aquí diga E2, voy a pegar lo que me daba la función coincidir. Esto, véalo aquí si quiere. En lugar de E2, pongo coincidir y que me busque todo esto, porque ese es el número de fila como argumento para la función índice. Entonces ahí yo ya puedo prescindir de esa celda, la voy a borrar y no afectó nada. Ahora, si yo borro esto, sí me va a afectar y hace eso que no deseo. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que en lugar de que acá llame la referencia E3, mejor le pongo la fórmula que está en E3, que sería esta. La copio y la pego. Aquí, en lugar de E3, que es el número de columna, que me lo dé la función. Y véalo aquí. Este es el número de columna. Entonces ahora mire, yo puedo prescindir de ese valor y ya no afecta en nada. Si yo digo, Pedro, en el mes de febrero, en el año 1, Pedro, en el mes de febrero, en el año 2019, 4,775. Entonces al final, ¿cómo es que quedó todo esto? Quedó así. La función índice con sus diferentes matrices, el argumento fila de la función índice utilizado con la función coincidir y el argumento columna con la función coincidir, me ha devuelto la columna en donde se encuentra el mes y para el área, ¿verdad? Que aquí ustedes deciden. Si utilizar una referencia o utilizar el número, ¿verdad? Porque ahí sí nos va a ir contando, como son cuatro matrices, ¿verdad? Ahí tenemos que ir como decidiendo de qué año, ¿verdad? Si el año 1, año 12, en este. Así quedaría. Entonces ahora ya con toda confianza usted puede decir cuánto vendió Susana en el mes de enero en el año 2, que en nuestro caso es el 2020. Susana en el mes de enero en el año 2020. Aquí está. 8,303, que es justo lo que tenemos como resultado. Así que ustedes vean la gran ventaja que tenemos de utilizar esta función y no las anteriores de búsqueda, ¿verdad? Todas las que hemos visto son buenísimas. Usted las puede usar la función buscar, la función buscar B, buscar H, pero esta vino a decir, soy mejor que las anteriores. Soy la mejor. Esta es la mejor. Aquí yo soy la madre. Ajá, aquí. ¿Verdad? Así que les dejo esta función. Voy a terminar, voy a concluir. ¿Verdad? Y ahí les dejo ya la demostración. Así que muchas gracias. Hemos terminado 2 semanas. Fuerzas y ánimos. Feliz fin de semana. Y vemos el lunes con la tercera semana. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Adiós. Adiós. Thank you.